Representantes de la cooperativa de trabajo ultrasónico Pet Beller Limitada, ya se entrega de las órdenes de pago de Carlos Alberto Vivero, secretario de la Economía Social. Se quedan sobre el escenario. De alguna manera, hoy quisimos primero referenciar el nivel de inversión pública que en materia de economía social se está impulsando, se está desarrollando y se está sosteniendo de manera constante en cada uno de los territorios, y cómo también estamos en una etapa en la cual el principal objetivo, el principal desafío es vincular a los distintos sectores que hacen a la economía social desde su perspectiva organizativa, desde su perspectiva asociativa, desde su perspectiva territorial a partir de los desarrollos que sean por microregiones y demás, cómo vincular a esos emprendedores, a esas organizaciones y a esos procesos en las instancias macro de desarrollo económico que el Gobierno Nacional impulsa y que están muy bien marcadas y tienen un eje central en cada uno de los planes estratégicos, ¿no? Tanto el plan estratégico industrial como el agroalimentario, como el turístico. Y desde ese lugar destacar este enorme esfuerzo que se está haciendo hoy con la entrega de aportes que superan los 65 millones de pesos, pero con un nivel de inversión pública, en el caso de nuestro Ministerio, dirigido y orientado a la economía social solamente en este año, que supera los 1.400 millones de pesos holgadamente. Fundamentalmente es trabajo argentino, es la promoción de ese trabajo a través de distintos emprendedores, de redes de emprendedores, porque como bien sabes vos, la economía social también, se dijo hoy y así es, aporta a la distribución de la riqueza. Es una madeja que recorre el país con las ideas, con las propuestas, con los proyectos, con los programas que se hacen, pero se hacen no desde un escritorio, sino siempre desde el territorio. Capaz que se cansan ustedes de escucharme a mí hablar de territorio y territorio, pero escúchenme, no hay política social que pueda ser efectiva si no tiene el calor del territorio, si no tiene la voz y la participación de la gente que va a trabajar en esas políticas. Por un lado, las medidas tomadas por nuestra presidenta que van a asegurar que con el sistema contributivo y no contributivo, seguramente casi el 100% de la población va a tener su cobertura en seguridad social. Hasta este momento llegamos casi al 94%, por lo cual en muy poco tiempo vamos a llegar al 100%.